Juan, de verdad que felicidades. Por mucho tiempo una de las mejores peleas, o si no la mejor pelea que se ha visto en la historia de CRF. En un principio, Steven se mostró aguerrido, se mostró... ¿Qué fue lo que Steven se complicó en esta pelea? Bueno, el primer round tal vez defendió los sangres un poquillo. Siempre fue para atrás, toda la pelea. No sé cómo uno gana una pelea si va para atrás siempre, pero bien por él. Aquí estoy. Ahora que hablen lo que quieran, pero aquí estoy. Aquí está Juan, para todos, todos que quieran. Es muy fácil hablar la gente que está afuera, pero todos los que están aquí arriba saben lo que es. Pero aquí estoy, igual, voy a seguir peleando con todos. Ahí se pueden ver el video, Steven fue para atrás toda la pelea solo. Pero ¿qué importa? Aquí estoy siempre. Juan, ahora que viene a pelear a Costa Rica, ¿hay alguno en especial, hay algún peleador que quiera ser el siguiente? La verdad, el que quiera pelear conmigo, aquí estoy dispuesto a pelear con el que sea. La verdad no siento que perdí hoy. Voy a pelear 2-3 rounds más y siempre voy para adelante yo. No sé cómo uno gana una pelea si va para atrás siempre, para atrás. Pero ahí están los jueces. ¿Se va a pedir la revancha? Yo peleo con el que sea. Sería bueno pelear otra vez con él o con el que sea. Con el que sea, aquí estoy yo para pelear y dar la cara. Felicidades, Juan, una excelente pelea. Steven, de verdad, de corazón, la mejor pelea que hemos visto, como le dije a Juan, un excelente contrincante. ¿Había alguna presión, Juan, como peleador con más experiencia internacional, más años, de alguna forma uno de los precursores de las artes marciales mixtas en Costa Rica? La verdad, desde el inicio de mi entrenamiento le puse todo mi proyecto de pelea a mi Dios. Se lo dejé a él y él se encargó de todo lo demás. No tengo nada más que decir. En el primer round hubo una situación en la que hubo como una especie de anaconda o una guillotina. ¿Qué faltó para que esa anaconda fuera...? En realidad no la tiré para pegarla, simplemente la tiré para ir sumando puntos. Venía con una mentalidad de una pelea muy estratégica y eso fue lo que hice. La tiré, no funcionó, gané la posición y al final, faltando 10 segundos, la volví a tirar igual para que los árbitros se quedaran con la mente que fui ganando la pelea. Es mi estrategia. La parte más complicada del combate, ¿cuál fue? Yeah, yo creo que fue el corte, nunca me había pasado, pero fue una bonita experiencia ver la cara de él manchada y sentir la sangre corriendo por mi rostro, fue buenísimo. De todo el juego de palabras y de todo este choque de palabras que hubo antes de la pelea, ¿eso influyó de alguna manera? ¿Eso en la cabeza de Steven creó algo? Para nada, yo creo y espero que él sea profesional y que lo haya hecho por publicidad o por show de él. Si es así arrogante, lo siento por él, pero si lo hizo por estrategia, me parece bien. Steven, felicidades. Muchas gracias.